Estamos en medio de un proceso electoral interno, plagado desde luego de enormes irregularidades éticas y sobre todo legales en las que se ha montado Morena. Hoy, sígnelo ustedes dentro de las efemérides de lo que significa uno de los principales engaños en los que ha incurrido el gobierno, sí, porque el gobierno tiene las manos metidas en el proceso interno de su partido, que en realidad es eso, una mascarada, un montaje que hace creer, incluso a los propios militantes, que existe una competencia entre cuatro corcholatas, así les llamó el presidente de la República, cuando en realidad a lo que estamos asistiendo es a tres chambelanes que hacen la corte, que bailan en torno y que ungen todavía más, en medio desde luego del griterío, de las graderías y claro, de la captación de la atención de los medios de comunicación a Claudia Sheinbaum, porque en efecto, la maquinaria propagandista, ya vieron ustedes, ¿no? Los farsantes de la 4T tienen horas extras trabajando ahorita. Hablan de una supuesta competencia interna cuando en realidad lo que sabemos es que hay una decisión ya. Y estos farsantes de la 4T también aluden a una supuesta nueva etapa dentro del país en donde ha terminado ya el tapadismo y la unción por el dedazo del antojo presidencial de quien será su propio relevo, etcétera. Ustedes saben que para lo que está hecho Morena y sus candidatos y sus políticos es para generar siempre tramas propagandistas que resultan, hay que decirlo, muy atractivas, tan atractivas que han captado la atención de muchos ciudadanos, han captado la atención de los medios de comunicación que signan su principal preocupación en registrar esa aparente competencia, se entiende, sí, como un éxito de la política, eso también hay que decirlo. Andrés Manuel López Obrador ha podido lograr la unidad del partido en un procedimiento también que, aunque formal, es de todas maneras llamativo, que aunque un montaje, como he dicho, que aunque una farsa, como he dicho, se trata ya de un fenómeno político, no solo propagandístico. Es decir, estamos asistiendo en nuestro país, nos guste o no, y a mí en lo personal no me gusta, a la elección de quién será el próximo presidente de la República. Porque como hemos dicho, mientras todo este proceso amañado, ilegal, un montaje, una farsa, pero proceso al fin está continuando y tiene a cuatro políticos en la atención de los medios de comunicación y de millones de ciudadanos, la Alianza Va por México ni siquiera ha definido un método para elegir a su propio candidato. Ni tiene tampoco hasta el momento de hoy a un candidato que genere expectativas dentro de la propia sociedad. De tal manera que los siguientes días, no lo duden, la captación principal de este proceso será en los medios de comunicación, en los periodistas. Tenemos que cifrar, que difundir las propias noticias, los hechos, las declaraciones, no sin antes, en el caso de etcétera, estar dejando de señalar que se trata de eso, de un montaje, de que existe el dedazo, de que esta es otra parafernalia justamente para darle el espectáculo al que siempre es proclive el populismo autoritario, pero dedazo al fin. Si Marcelo Ebrard cree que está participando en una competencia seria, está equivocado. Y si los ciudadanos creen que estamos asistiendo a un proceso democrático de selección, igualmente estamos equivocados. Pero lo cierto es que es una formulación política que con mucho representa ya, desde ahora, una enorme ventaja de Morena por encima de nuestra pobre oposición. ¿Vieron ustedes? Siguen pasando los días y no reconoce su propia derrota en el Estado de México. ¿Vieron ustedes? Uno de estos medios de comunicación oficialistas o, digamos, divulgadores de la Alianza Va por México, lo que publicó, Delfina Gómez no ganó, me refiero a la revista siempre dirigida por Beatriz Pajés, qué triste, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Nos decía Orquídea Fong, tiene toda la razón, de aquellos titulares de los medios de comunicación que cuando murió Pedro Infante ponían, Pedro Infante no ha muerto, pervive en el corazón de los demás, igual que siempre, me refiero a la revista.
no solo a una cultura, a la cultura de la derrota. No ganó Delfina Gómez porque el abstencionismo fue el que realmente ganó, como sea. La oposición, mientras toda esta maquinaria de la que les he estado hablando funciona aceitada y muy bien, e insisto, sobre la base de la propia farsa, la Alianza Va por México está completamente desfasada y eso es una tragedia para el país.